componentes de la reforma laboral que aprobaron ustedes en el Congreso el primero de mayo recordarán que se aprobó una reforma importantísima en materia de justicia laboral de libertad y democracia sindical que estamos ya implementando en etapas ya iniciaron los primeros ocho entidades federativas donde pues, hoy ese modelo laboral se está ya implementando a través de tribunales laborales, de centros de conciliación, apostando mucho a la conciliación y acabando con el tradicional sistema que tarda pues añísimos en resolverse. Les digo que en la Junta Federal tenemos asuntos de más de 10, 15, incluso 20 años que no han eh, podido ser resueltos. Entonces el rezago es gigantesco y apostar por un nuevo modelo de eh, no solo un una apuesta a la conciliación, sino de justicia imparcial, que dependa del poder judicial, era eh, una, un, un, una necesidad, como también el caso de tener eh, libertad sindical, sindicatos fuertes, negociación colectiva auténtica, y todo ello se ha venido eh, realizando. Entonces, si nos da algo de tiempo, mencionamos cuáles son parte de los avances. Por ahora eh, me voy a concentrar en el tema de la subcontratación. Adelante. Pues la subcontratación está vinculado con tres eh, grandes afectaciones. El primero, la afectación que está relacionada con los trabajadores. Desde el inicio de la administración, una de las grandes preocupaciones precisamente están vinculadas a los a los esquemas abusivos en los cuales estaba inmersa la subcontratación en nuestro país. En el caso de la afectación a los trabajadores, principalmente por la simulación en las relaciones laborales respecto a quienes son los verdaderos patrones, esto afecta en la estabilidad en el empleo, en el, en el pago de reparto de utilidades, impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva. Y por ende, la posibilidad de mejorar las condiciones laborales y los salarios. También hay una afectación en la antigüedad derivado del propio mecanismo eh, de cambios de empresas subcontratistas. Y por el otro lado, hay una relación directa de la subcontratación con... Eh, el subregistro en el seguro social, es decir, el registro de los trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben. Esto, por supuesto, no solamente afecta en términos de la atención médica y del impacto en las instituciones de, seguro, de seguridad social, sino al propio trabajador va mermando su... Eh, derecho a una pensión digna, a su fondo de vivienda y en el caso de, por ejemplo, despidos, indemnizaciones de cualquier tipo, como licencias de maternidad, acceso, accidentes, incapacidades, pues hay menores eh, cuantías porque las cotizaciones eh, son muy por debajo, incluso diría yo la gran mayoría en salario mínimo. Por el otro lado está la afectación. A la hacienda pública. Esta figura se ha venido involucrando, eh, y no generalizamos, ahora vamos a hablar en qué sentido, pero se ha venido mezclando, entremezclando con evasión de impuestos, defraudación fiscal, evasión de cuotas al seguro social, eh, evasión de cuotas al Infonavit, y también, por supuesto, siendo un elemento que afecta. En la competitividad para empresas que sí cumplen, dado que se trata de una competencia desleal, este componente abarata artificialmente el costo de la mano de obra y por ello, pues va ejerciendo una presión negativa para las empresas que sí cumplen y que tienen en el propio sector empresas en este tipo de esquemas, sin reconocer a trabajadores, sin pagar. Eh, lo que deben pagar de impuestos y de prestaciones sociales. Así que estos tres elementos me parece que son importantes. Hay que decir que si bien esta figura es, eh, digamos, está en el presente en nuestro país, incluso antes de la reforma laboral, si sí ubicamos que es a partir de esta reforma laboral, en efecto, a mí me tocó estar este, en la Cámara de Diputados en aquel eh, momento cuando se presentó esta reforma y si bien se trataron de establecer límites a la subcontratación, precisamente para que no pasara lo que al final acabó ocurriendo. Eh, lo cierto es que estos candados de la subcontratación quedaron muy debilitados porque son contradictorios con otras normas, se contradicen con la ley del seguro social, de la, del, los propios códigos fiscales. Entonces, aunque en la ley federal del trabajo hoy en día se encuentran establecidos algunos criterios, como pongo tres ejemplos, que la subcontratación debe justificarse por su carácter especializado, que no puedes tener trabajadores haciendo las mismas tareas, unos subcontratados y unos no, con diferentes condiciones de empleo, que no puedes subcontratar a la totalidad de tus trabajadores, aunque esto esté en la ley se contradice con otros eh, artículos de la propia ley laboral que establece que los intermediarios serán reconocidos pa como patrones. Entonces, en este conflicto de normas se han venido provocando eh, enormes fisuras y excesos. Por el otro lado, eh, mencionar que a partir del primero del primer día de esta administración, nos dimos a la tarea de formar un grupo, entendiendo que esta problemática no solamente es en el terreno laboral, sino también en los otros ya mencionados. Así que junto con el SAT, el Infonavit, el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, armamos un grupo. Eh, interinstitucional que permitiera ser mucho más eficiente, más eficaz en detectar las irregularidades y poderlas sancionar. Para que nos demos una idea, en estas inspecciones eh, encontramos la probable afectación de derechos laborales en 862 mil trabajadores con estas inspecciones conjuntas. Yo creo que lo más relevante adelante es lo que encontramos ahí. Y precisamente producto de esta experiencia es que eh, eh, consideramos la necesidad de hacer una reforma y es que el presidente, con la preocupación de este fenómeno, presenta la iniciativa de subcontratación. Pero para, darse, para darnos alguna idea, uno de los datos derivados de, la, de las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo, 83% de las empresas que fueron fiscalizadas, subcontrataban al total de a la totalidad de sus plantillas, 83%. El 17% restante estaba subcontratando entre el 95.5% de su plantilla. 75% de los trabajadores de estas empresas se registraban ante el seguro social con salarios menores en actividades diferentes para bajar su prima de riesgos. 29% de las empresas supervisadas imponen la renovación mensual de contratos a sus trabajadores y el 95% de las empresas inspeccionadas conseguían a sus trabajadores a través de estas pagadoras que no tienen patrimonio propio, que se tratan de empresas eh, creadas de papel, digamos, sin eh, patrimonio eh, eh, propio. Voy a, y este ejemplo lo pusimos, eh, lo, lo mostramos en, la, en una de las mañaneras junto al presidente para tratar de mostrar cómo opera este, estos esquemas agresivos en, sub, en la subcontratación. Debo decir que este ejemplo no es eh, para... Efectos académicos o, o, o simplemente que nos hayamos eh, inventado, sino que es parte de la experiencia de la inspección laboral. Es un caso real. Acudimos, es un hotel, tiene 802 trabajadores laborando en el hotel, únicamente dos de los 802 son trabajadores contratados, reconocidos por el hotel y los 800 restantes son eh, pagados por 14 empresas subcontratistas que cada tres meses van cambiando y, por supuesto, en ese sentido, no solamente no hay un responsable, los trabajadores no ubican quiénes son sus empleadores ante cualquier tipo de incumplimiento, despido injustificado, eh, accidente, no saben a quién acudir porque los del hotel les dicen... Esta puerta no es, toque la de enseguida, ahí dice su recibo de pago, quién es su patrón, y ese patrón, pues es una empresa que eh, existe en el papel, pero no existe eh, en los hechos, no tiene ni patrimonio ni oficinas, eh, y eso, por supuesto, vulnera. Eh, el reconocimiento y las obligaciones de los trabajadores. Pero también este propio sistema, como podrán ver, pues afecta a la antigüedad, afecta a los derechos adquiridos, la estabilidad en el empleo, porque van rotando las empresas pagadoras precisamente para no, hacer, no hacerse cargo de estos eh, derechos. Por el otro lado está el fenómeno de la caída del empleo en diciembre. Este fenómeno no es nuevo, no es a partir de la llegada de esta administración, es un fenómeno que se viene dando de tiempo atrás, pero que si bien es cierto y el sector empresarial, parte del sector empresarial ha dicho que tiene un, eh, una característica, digamos, de temporalidad. Eh, si bien hay un porcentaje que, que tiene que ver con, con, con el hecho de que en diciembre, digamos, ahí hay un fenómeno temporal, también se, hemos identificado que está totalmente relacionado con empresas subcontratistas. Empresas que en diciembre dan de baja, muchas de ellas, incluso a la totalidad de sus trabajadores, nóminas enteras que se dan de baja y que se vuelven a recontratar a finales de enero, principios de febrero, ya como una mecánica anual, eh, incluso diría parte de su administración. Aquí podemos ver cómo este fenómeno se viene dando en 2018, 2019 y ahora en 2020 está el tema, por supuesto, de la pandemia, esta recuperación que inició a partir de agosto. Y también eh, se muestra, si bien no en los, en los mismos niveles, pero hay eh, nuevamente esta caída en diciembre y ya empieza nuevamente la recontratación, que no está vinculada a la pandemia, en este sentido está vinculada a otros temas como el fenómeno de la subcontratación. Adelante. Producto de, digamos, de la experiencia de la necesidad de cambiar la normatividad. Eh, es que el presidente López Obrador presenta una propuesta para regular la subcontratación a la Cámara de Diputados y eh, también inicia a partir de ahí una mesa de diálogo, de discusión. Eh, con el sector empresarial, sobre todo para atender preocupaciones expresadas por el propio sector. Eh, en específico, una, por ejemplo, en materia de reparto de utilidades. Hay una preocupación por parte del sector empresarial de eh, que si avanzara esta iniciativa y se convirtiera en norma vigente, habría distorsiones en el reparto de utilidades, sobre todo en empresas de eh, capital intensivo, que tienen muy pocos trabajadores, tienen mucho capital, entonces podría darse este tipo de distorsiones. Hemos iniciado con esas mesas a partir de estas últimas semanas, de hecho hoy fue nuestra quinta mesa de diálogo tripartito, ha sido muy enriquecedor escuchar eh, las preocupaciones que eh, sin lugar a duda consideramos que hay que ir atendiendo. Pero la necesidad, y en eso coincidimos, en los enormes abusos en los que se ha eh, caído con la figura de la subcontratación y en la necesidad de acabar por completo con eh, estos, estos abusos. Firmamos un acuerdo tripartito eh, eh, que ya mencionaba yo en el 9 de diciembre de, del 2020 y a partir de ahí se establecieron estos compromisos eh, de los tres sectores que hoy eh, seguimos poniendo en práctica. de qué va la iniciativa? Eh, quisiera tomarme unos minutos para, explicar, eh, para explicarles a ustedes como legisladores cuál es la intención y de qué y, y, y qué eh, objetivo busca. Por un lado, hay que decir que es una iniciativa no únicamente eh, que reforma la ley laboral, la ley federal del trabajo, también se reforma la ley del seguro social, la ley del Infonavit, el código fiscal, la ley de ISR y la ley del IVA. Importantísimo esto por varias razones de entrada, porque ya dijimos, no es solo una problemática laboral, también hay eh, una afectación a los institutos de seguridad social y a la hacienda pública. Y por el otro lado, porque lamentablemente uno de los problemas es que estas leyes se contradicen. Entonces creo que una fortaleza de la iniciativa es que logra homogenizar todos estos conceptos, regular de manera homogénea en todas las leyes estas figuras eh, como la subcontratación. Tres conceptos importantes que distingue la iniciativa y que son fundamentales. Por un lado, prohíbe la subcontratación de personal, es decir, precisamente estas empresas que administran una únicamente personal, es decir, no tienen una actividad productiva, sino que ellas son las que aparecen como empleadoras y le administran personal a otras empresas que finalmente acaban evadiendo esa responsabilidad y la responsabilidad la concentra la eh, empresa subcontratista. Eh, esto en la iniciativa se prohíbe y por el otro lado se regulan dos figuras importantes que eh, coincidimos con eh, prácticamente... Eh, todo el sector empresarial y buena parte, incluso de los trabajadores, de que es necesario tener figuras como subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, se regula esta figura, se permite, pero se establece un requisito de estar en un padrón público eh, en donde hay que acreditar el cumplimiento de obligaciones. Y que todos tengamos la certeza de cuáles son estas empresas subcontratistas que prestan estos servicios especializados. Voy a poner un ejemplo quizá para entender de qué tipo de actividades estamos hablando, pero en la industria automotriz, por ejemplo, es necesario que las propias empresas puedan contratar con otras. Por ejemplo, cuestiones de mantenimiento en ciertas máquinas o... Eh, alimentación y hay muchos servicios que no son, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que pueden contratar con empresas especializadas. Entonces, esto lo establece la ley, lo regula y también el caso de las empresas intermediarias o agencias de empleo que también son necesarias en, en nuestro país. Eh, son las que se encargan del reclutamiento, de la selección, capacitan, hacen pruebas eh, y finalmente acaban ubicando a los mejores perfiles que requieren las empresas y que no podrían, sería muy desgastante que ellas se ocuparan de esa situación. Entonces, la ley de o la iniciativa eh, reconoce el trabajo de las eh, agencias de empleo, de las empresas eh, intermediarias, pero. Eh, acotando y estableciendo claramente que en ningún caso estas serán consideradas patrones. Adelante. Lo del registro ante la Secretaría es muy importante porque finalmente esta es la parte eh, de ordenar y regular aquellas empresas que, en caso de aprobarse la ley, eh, podrían subcontratar servicios especializados. Entonces, es un registro, un padrón público de personas físicas y morales. Que proporcionan estos servicios de subcontratación. Eh, para obtener el registro se debe estar al corriente de las obligaciones y listo. Y finalmente, adelante. Y finalmente, las sanciones, que me parece que es uno de los elementos también importantes en la iniciativa. Eh, por un lado, la modificación al código fiscal para, en caso, eh, por supuesto, de haber este tipo de elementos, se pueda proceder por delitos de defraudación fiscal que no se permita la deducibilidad de impuestos cuando hay este subcontratación de personal dado que estaría en su caso eh, prohibido y multas administrativas que eh, son digamos eh, más relevantes de las actuales porque parte precisamente de la actividad que hoy realizamos es que las multas son tan bajas que muchas veces las empresas prefieren el incumplimiento y tomar el riesgo en ese sentido. Entonces hasta aquí dejaría la presentación y con eh, mucho gusto de recibir cualquier tipo de comentario o duda.